Buenos días, gente hermosa. Madrugando tan que vamos a dejar a Antonio en el trabajo. Sigue todavía toda la cocina aquí metida, ¿eh? Pero bueno, voy a dejarlo al trabajo. Svalger. ¿Qué tal, amor? Bien. ¿Cómo has dormido? ¿Te has dejado ahí, verdad? Muy bien. He dicho ayer, caíste fulminado, pero de una manera mala. Yo ayer me puse malísima. Mal, pero malísima de verdad. Hermosa, las primeras florecillas, señal de que el buen tiempo viene. Mirad, este es el árbol entero. Ahí están empezando a salir florecillas. Mirad, la gente va de hermosa. Doy la cara porque llevo mascarilla, si no, nos doy la cara. Llevo la cara empanada. Que voy a entrar al Carrefour. Vaya, Dios mío, parezco un oso. Voy a entrar al Carrefour, no tengo ni un litro de leche. Si se despierta la Judy, en pijama, Mirad. Si se despierta la Judy, no tengo para de esto. No tengo para hacer el biberón. Así que nada, voy a por leche, algo de pan para el desayuno y vamos a empezar el día. Tenemos una reina aquí, gente madre hermosa. Mirad, y estamos encima de las cosas suaves. Y aquí tenemos a otra princesa, Didilla. Te acabas de despertar, cariño de la mamá. Y mirad, la Yuyina ha comido un poquito de papilla, que le ha sobrado, y le tengo que ir a hacer el desayuno a la Jadilla. Pero cada vez que le digo a la Yuyina que se quite, me dice que no. Dice, no, mamá. ¿Eh? Está sin body esta hija. Mira, gente más hermosa, que quiero grabar un poco, no me encuentro muy bien, pero quiero grabar un poquito, la verdad. Madre hermosa, mirad que le ha llegado el Antonio. Había visto yo Lidl, digo, ¿esto qué es? Lo del Lidl. Y mirad, estuvimos mirando mucho cuando fuimos a Francia. Iba hasta trípode. ¡Hala, qué bien! Estuvimos mirando en Francia, en Amazon. ¿Cómo se llama? Hay de otros, dile que te lo mire. Corre. Es el de esto de medir. Con láser, ¿verdad? ¿Enseña, amor? Un metro. Es un metro, pero que se mide con láser para tener todo. ¿Solo 20 metros, Simón? ¿Sabe que era de 30? No, hace falta de 30, ¿para qué? Sí. ¿Y este es uno? Y este es el trípode, pues para tenerlo fijo. Sí. Para que no te vaya bailando la mano y eso. ¿Qué te ha costado esto? Este para hacer el nivel, por ejemplo. O quieres a un metro y te da la línea toda a un metro para. Ah, bien. Saluda a la gente madre hermosa. Hello. Hey. ¿Qué te ha costado este?
¿De los dos? Sí. Creo que 45. Ah, pues es lo que valía más o menos en Amazon, ¿eh? Los dos, ¿eh? Los dos, ah, es verdad, sí. Si en Amazon era sin el trípode, no me sube el trípode. Pero este en Francia lo estuvimos mirando y creo que costaba... Hay marcas caras. Si quieres Bosch y eso, 80 euros. La última va a salir un poco con la Yuyina y la Jadilla. Y dar un paseo, aunque sea por aquí, porque yo estoy, me veo todo, como si me hubieran dado una paliza. Y está la casa como si me hubieran dado una paliza también. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí me enseña? A ver, os quiero preguntar. Luego os pregunto algo, gente madre hermosa. A ver. Ah, pero no te pone el tope de arriba. No sé si lo veis, gente más hermosa, que está ahí el láser. Por ejemplo, si tú quieres empezar de aquí, ¿sabes? Que este de la línea entera. Sí. Y aquí, por ejemplo, si tienes azulejos, ya empieces así, por ejemplo. Ah, porque se ha dado completamente recto también. Así. Sí. Así. Hala, pues sí que va bien esto así, entonces. Y lo fijas ya. Sí. O si quieres marcar algo también. Para marcar, ya se lo marcan, porque si no trabaja. Lo marcan y ya está. O si aquí quieres. Aquí, solo vertical, por ejemplo. Esto es horizontal. Esto horizontal. Es... Sí. Por ejemplo, mira. ¿Y se puede hacer más pequeño y más grande? ¿Cómo que más pequeño? De largo. Si quieres medir solo el interruptor, ¿se puede? Eso no mide. ¿No mide? No. ¡Ah! Esto solo te da la línea. Por ejemplo, tú, en la cocina ya. Sí. Por ejemplo, el máximo tiene que estar a este. Sí. Ya cuando tú estás montando. Sí. La cocina, por ejemplo, pongo... Esto lo que te hace es marcarte la línea recta. Así, por ejemplo, sí. Tú traes en la caja, me lo pones así, sí. Y sale así. Sabes que esas patas están muy altas. Y empiezas a abrirla para hasta que llegue. Y lo encajas. Hasta aquí. Por ejemplo, mira. Sí. Aquí y viene línea. Buah. Porque con un metro normal esto no... Se te complica más con un metro normal. Esto es más preciso. Sí. O si quieres, por ejemplo, también la esquina, ¿por dónde empiezas? Mira. Ah, la junta esa. Sí, que viene aquí, por ejemplo, y sabes que en la primera esquina es así, mira. Sí. Mira. Sí. Ay, pues esto te va a servir para más cosas, Simón, no solo para montar la cocina, ¿eh? Para azulejos, para un montón de cosas, sí. Y así, lo fijas y ya está. Sí. Entonces, amor, que la gente más hermosa van a preguntar mucho. Entonces, no, lo preguntas tú. No, la gente más hermosa también, yo lo sé. Tema de la cocina. Primero, tienes que hacer... Es que yo como todavía no lo he entendido bien del todo. Los tubos esos, ¿para qué son? Los rojos y los de esto. Para la calefacción, porque como tenemos el tubo, la calefacción, y aquí va hasta arriba y baja. Claro. O sea, el Antonio tiene que subir... los tubos del agua, mira, y los tubos de la calefacción, mira, hacia el altillo. Este, no, que altillo. ¿A dónde lo tienes que subir? Por ejemplo, este. Sí. Este radiador. Sí. Antiguo. Antes, cuando han construido la casa y han puesto. La casa, los tubos ya están debajo del suelo y vienen aquí. Vale. Se han roto, ha pasado algo. Sí. Ya está, y no vale. Sí. Ahora, para traer otro nuevo de allí a aquí, tienen que abrir. Ajá. No quieren abrir. No han abierto. Vale. Adentro, otra solución. Como hay salida hasta arriba, han llevado el tubo hasta arriba y de arriba lo han bajado. ¿Has visto este? Sí. Está por allí bajado. Mira, ¿lo ves los tubos ahí? Ah, sí. Lo han bajado. En la esquina esa. Lo han traído aquí y allí. ¿Y ahora qué es lo que quieres hacer tú? Ya, yo tengo que hacer otros nuevos y tengo que abrir esto de aquí, abrirla hasta allí y llevar el tubo a la nueva caldera, porque voy a quitar la antigua, va a ser nueva instalación. Vale, entonces, a lo que se refiere a Antonio, antes de cambiar el suelo... Voy a hacer eso, sí. de la otra parte de la cocina, el agua caliente para la cocina. Sí. El desagüe del agua también, nuevo.
el agua para afuera y para el garaje. Y estos tubos los voy a pasar abajo, abro así, abro en el suelo, meto esos cables, lo cierro. Y ahí, pues, porque si pone el suelo y luego quiere poner todo esto, pues tendría que levantar otra vez el parquet que vamos a comprar, el PVC, eso como se llama. Eso la quiero hacer antes de montar la cocina. De montar la cocina. Vale. Como cuando quito la cocina y ya tengo sitio. ¿Vamos a cocinar? No cocinaremos. ¿Comida? Bocadillos, no. ¿Bocadillos? No voy a comprar comida hecha, no te emociones. Bocadillos fríos o a la plancha. Pero, horno. Pero un día. Es más mal que tarde 40 minutos en hacerse, porque la mujer dice que tarda 40 sí. minutos. Pues puede ser, no sé. Un día de esos días vamos a comer afuera. Chaval. Sí, allí, en el patio. Puedes comer cada día afuera. Sí, en el patio. Ahora es caliente ahora. Y gente va hermosa. Entonces, el primer paso va a ser vaciar la parte de arriba de la cocina. Toda la cocina. Menos el fregadero. El fregadero se va a quedar, ¿no? ¿Puedo llamar a alguien? ¿Y dónde voy a fregar los platos? Ah, allí a lo antiguo, en el baño. ¿En el barreño? En el barreño a mano. ¿Ah? Hombre, ¿quieres cocina no, nueva? ¡No! Hay un refrán marroquí que dice Libgalasel y Svarkrosnhel. ¿Qué significa? Quien quiere miel tiene que aguantar las picaduras de las abejas. Mido, ni se te ocurra tocar el caramelo con la mano, porque vas a ver una quemadura que no sabes. Las peores quemaduras que hay en la cocina son del caramelo y del vapor. Así que ten mucho cuidado. Y nada, gente más hermosa, entonces el primer paso va a ser vaciar toda la cocina. Vaciar la cocina. Que el Antonio haga lo del suelo. Cuando termine lo del suelo, ahí quitamos la cocina, ¿no? ¿O cómo va a ser? A ver si voy a quitar la cocina y vas a tardar más de la cuenta en lo del suelo. Eso es la consecuencia. Nadie sabe lo que está para llegar a... O sea, ¿tú necesitas la cocina quitada para poner lo del suelo o no? Eso. ¿Sí? Claro. ¿Por? Porque voy a abrir el suelo. Y si abro, para ver dónde tengo que poner el desagüe. El nuevo, de la nueva cocina. Vale. Entonces calculo que me voy a quedar un par de días. 10 días. ¿Ah? 10 días. ¿Cómo que 10 días? Ya. Yo voy a intentar el desagüe en el weekend, sábado y domingo termino de usar. El lunes empiezo a montar la cocina. No, no me has entendido. Lo del suelo, ¿te va a llevar 10 días? No. Todo el trabajo. Te hablo solo del suelo. ¿Cuánto tiempo voy a estar sin fregadero y sin...? No, solo lo del suelo. Dime solo del suelo. 2 días. 2 días. Fin de semana. Fin de semana. Abrir. Primero abrir. Y luego poner. Tapar. Hay que esperar que se seque. 1 día, 2 días para secar. Uh-huh. Y mientras pongo algo encima. Uh-huh. Para que pueda pisar. Y voy montando, por ejemplo, fregadero. Así. Tengo una pregunta. ¿Qué pregunta tienes? Los armarios. Sí. Van a quitarse. Todos. ¿Y lo de Adam, abajo? Ven a ver. Adam, ¿el qué? Adam. ¿Qué nos vas a enseñar? A ver. Oh, tengo la casa, gente más hermosa, como Canculions de la Roca, ¿eh? A ver. Están aquí comiendo shepaquía. A ver. ¡Ay, la gente más hermosa, Simo! ¡Menos mal que hemos comprado este! Todo el mundo aconsejando que ni se me ocurra el fregadero pequeño y sin excursicas. Sí, siempre lo dices todo, tú siempre sabes el sabiondo, siempre es el sabiondo. ¡Guau, qué gordo es eso! No se puede. A ver qué os parece este fregadero, gente más hermosa. Ya lo habéis visto colgado, pero cuidado con si pierda ninguna pieza, Simo. Para que veáis el tamaño, ¿qué os parece? ¿Puedes? Sí, vamos a tener un montón de cartón para la barbacoa, ¿eh? Para quemarlo, ¿eh? Para la barbacoa. Sí. A ver qué os parece. Estoy un poco asustada por lo del suelo. Ay, me gusta mucho. A ver. Muy grande, hondo. No, no, no. ¿Está la cocina muy mal? A ver. Pues mira, ya ha dado color. Mido, por favor.
cuidado. Sí, sí, sí. Ah. Guido está haciendo aquí las fresas. Caramelizado. ¿Me vas a dar una para probar? Claro. Dos. Hay dos para cada uno, pero las que sobren, la persona que quiere uno, yo me voy a comer la suya que sobra. Vale, espérate, miro, gracias. Mira cómo está aquí la ruina. Va hermoso, pero no va a quedar tan alto, va a quedar más de esto, ¿no? Mira, va así, justo. No, va a ir hasta el final, hasta aquí, me imagino. Incluso un poquito más, ¿no? ¿Hasta la puerta? La cocina va a estar hasta aquí. Bien. 15, bien. ¿Cómo veis el fregadero de grande? Es más hondo que este, ¿eh? Este no es tan hondo, ¿eh? ¿Has visto, Simo? Claro, okay. Este tendrá... No, este, mira. ¿Cuánto tiene? 15. Este tendrá 20 seguro. Este 20. Más hondo. Este va a estar así. Sí. Más o menos. Simo, ¿y es el mismo color de fregadero que la casa donde estaba alquilando, ¿verdad? Si no es el sí, mismo. Sí. Si no es el mismo fregadero. Sí. Porque sí, también era cuadrado. Sí, entonces. Este agua. Sí. Va aquí. Sí. Y lo voy a abrir y meterlo directo ahí. Directo. Ah, eso sí que va a ir muy bien, ¿eh? Porque así, como hace aceite. No hay atascos, ni yo no hago aceite. Aquí, ya, lo que sea, papel. Sí, 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 eso sí. Aquí, lo voy a meter directo. Directo, aquí. Directo. Entonces, el fregadero va a ir aquí. El fregadero aquí. Hasta ahí. Y al lado aquí hay uno de 15. Sí. Donde tú tienes. Sí, las especias. Especiero. Y aquí. Y el fuego irá más o menos a esta altura, ¿no? Este, por ejemplo, como se queda así. Y se queda este libre. Sí. Y de aquí ya empieza la cocina aquí. Lejos de. ¿De aquí a aquí cuánto vamos a dejar, más o menos? Así, mira. Aquí viene el. El fuego. El fuego. Sí, porque el fregadero está un poquito. ¿Lo podemos poner, por ejemplo, agua, a partir de aquí? El agua está aquí. Tú lavas. Cuando lavas, lo vas a lavar así. Mm. O así, lo que sea. Donde tú tienes. Aquí. Sí, mm. Aquí o así. Tienes. Tú eliges. Y aquí la pones aquí. Por eso tienes libre. Para cafetera, allí o lo que sea. Sí. Lo que quieras. Sí, 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 sí. Aquí. Y luego el fuego, más o menos, que empiece de aquí. De aquí. Me aconsejan, ya, me aconsejan 20 centímetros de aquí a aquí. Ya, aquí. De aquí ya tienes 30. De aquí ya tienes 20, mira. De sí. Aquí a aquí tienes 20. Entonces empezaría de aquí. De aquí. Hasta. Fuego, porque aquí el plato, los fuegos están aquí, en el medio. Ah, es verdad, porque aquí está los. Están el aquí, mechero ese, están o como aquí, sea. Están aquí, ah, están aquí abajo. No pasa nada. Sí. Y aquí. Y de aquí, la lavavajilla está aquí. Sí. Tú, de aquí, lo abres, la lavavajilla va a estar. Entonces, tú tienes este 60. Sí. Mira. Así. Y tienes, ¿dónde está el micro? Y luego, calculo yo que de aquí, mira, más o menos, aquí, todo esto va a estar completamente vacío. Mira, antes estaba 20, ¿has visto? Sí. Y aquí. Entonces, aquí va a estar el fuego. Mira, no pongas encima del trapo, tío. No, sí. Déjalo aquí. Mira. Sí. De aquí va a estar el fuego. Y de aquí, a partir de aquí, hasta el final, tienes libre. Hasta aquí, mira, más o menos. Sí. No, no. Un poco menos. Un poco más para acá. Sí. Aquí. Pero de aquí, sí, hasta allí, todo eso tienes libre. Buah, súper bien. Estoy súper contenta. Y la campana o sea, irá o aquí. Si quieres, de aquí hasta allí, el fuego. Por ejemplo, antes, si tú ves el fuego aquí, apoyes el fuego, lo metes aquí. Y la lavavajilla se queda aquí. El fuego se da y tú tienes todo eso libre. Ya lo voy a ver, lo voy a pensar. Y tú, entonces, por el fuego, tú puedes jugar. Porque como tienes aquí 60 y la lavavajilla 60, si tú quieres el fuego entre el lavabo y la lavavajilla, si no, la metes en la lavavajilla aquí, el fuego aquí. Porque, mira, hasta aquí. La diferencia ahora es que yo tenía miedo, porque estaba leyendo lo que me habías aconsejado, que no estuviera el fregadero, porque realmente el fregadero estará en otra altura. De sí, la encimera. Por eso yo te he dicho que tenemos sí, este espacio, puedo jugar con él. Sí, 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 sí. Si tú, luego, porque no voy a abrir esto de arriba, mm, son los armarios aquí. Voy a poner este y tú después tienes dos de 60 como este. Tú puedes, este cuánto, 60, mira, ¿has visto? Mm. Tú puedes ver el fuego, el horno aquí o fuego, el horno aquí y la vajilla aquí. Pues luego quedaría ese trozo de encimera, ¿qué hago ahí? Pues aquí, por ejemplo, eso, cuando quieres masar, curarse algo, la puedes dejar. Lo pensaré, aquí. Lo pensaré. ¿Me entiendes? Entonces, hasta aquí. Y tienes solo este libre. Vale, pues de voy aquí, a ver. Por ejemplo, de aquí, este,
libre para trabajar. O quieres de aquí. O quieres este trozo también ahí. Vale, lo pensaré. Y por aquí, gente más hermosa, como podéis ver, ruinería máxima, horrible. Pero bueno, ahora mismo que estoy haciendo la voz en off de este vídeo, os aseguro que la ruina que tengo ahora se multiplica por 10 de lo que tengo, de lo que estoy viendo en este vídeo. Ya sabéis, el día que no tengo tiempo de hacer cosas y encima que hacemos alguna cosa fuera de lo normal, el caos nos invade y el caos se apodera de nuestra casa. Pero bueno, la verdad que agradezco muchísimo a la Fátima que se ha llevado la Yuyina y a la Jadilla. También agradezco mucho al Mido que se ha ofrecido a quedarse solo para ayudarme. Y nada, a Antonio no le agradezco nada. Porque se ha llevado ¿cómo se llama? No me acuerdo ni dónde está el Antonio, os lo prometo. Por a él no le agradezco nada, porque está la casa muy mal por su culpa. Así que nada, gente más hermosa, ya sabéis, yo cuando me pongo a recoger, lo hago cacho por cacho, estancia por estancia. Aunque veáis que de la zona del sofá estoy llevando cosas a la zona de la mesa, pero da igual, quiero primero de todo hacer la parte del sofá bien. Y luego ya me voy a la parte de la mesa y la hago bien. Aunque vaya transportando luego cosas de un sitio para otro, pero yo sé que finalmente lo voy a ir colocando todo a su sitio. La zona esa de la chimenea donde tengo la placa, también la he despejado. ¿Veis? Y en este momento ya estoy empezando a quitar las cosas que, por supuesto, ha dejado el Antonio por medio. Que son las cosas de la comida, que él no quita la mesa. Ya sabéis los problemas que tengo con esto. No es nada nuevo. ¿Veis? Una vez que ya tengo toda la mesa bien, bien, bien despejada, ahí me pongo a limpiarla y voy a poner el mantel. Que llevamos un par de días sin mantel y ya tenía la costumbre de tenerlo puesto siempre. Y digo no, porque volvemos a las andadas y no quería. He puesto las sillas así boca abajo para poder pasar la mopa. Deciros que fregar no me ha dado tiempo, porque si no, el tiempo que iba a invertir en fregar no me hubiera metido en la cocina y hubiera tardado más de la cuenta. ¿Ves? Y así ya está la cocina más o menos, perdón, el salón más o menos bien. Ahora la cocina. La cocina, ¿sabes lo que pasa, gente más hermosa? Que como tengo una cocina pequeña y encima está mal distribuida, a la que pones cuatro cacharros, que aquí no hay cuatro, aquí hay 40, pues parece que hay el doble o el triple. Pero bueno, el truco es meter todo lo posible en el lavavajillas y lo otro fregarlo a mano y colocarlo al momento. Es la única manera de que esto sea de ver la cocina bien. Hay que sacrificarse a lavar algo a mano al momento, porque si te esperas a que termine el lavado de lavavajillas ya te queda la cocina colgada. Así que nada, en un momento me he puesto a fregar los cacharros a mano. La verdad que el Mido ha ido cambiando la bolsa de basura, ha puesto los bricks de la leche y todas las cosas que van dejando, y vamos, yo también, vamos dejando por la ventana, lo ha puesto a reciclar, ha barrido el suelo, ha cambiado la bolsa de basura, me ha ido trayendo todos los cacharros que había por todos lados cerca de mí para que yo solo los friegue y los aclare, y la verdad que entre los dos lo hemos hecho rápido. Todo esto que habéis visto de limpieza, hemos tardado una hora. En la cocina he tardado unos 40 minutos y en el salón he tardado 20. Y aquí un poco de reflexión, gente más hermosa, que realmente mis hijos, claro que saben limpiar, claro que saben organizar y claro que saben hacer las cosas de la casa, lo que pasa es que no les da la gana. Pero cuando les da la gana o les apetece, os aseguro que lo hacen y lo hacen muy bien, porque el Mido me ha ayudado súper bien. Y en nada teníamos el salón y la cocina completamente recogidos. Pero bueno, ya sabéis que ahora mismo esta lucha no la quiero tener. Esta lucha quiero apartarla de mi vida. No quiero tener esta lucha ahora. No quiero estar peleando todos los días con ellos. Así que nada.
pues bueno, gente, hemos, recogido por aquí. Estaba todo bastante mal. Gracias, Mido, me has ayudado un montón. Me merezco otro mango. Sí, me merezco otro mango, dice. Y nada, por aquí también hemos tenido que recoger todo el pasillo. Que ahora el azúcar aquí ha quedado en remojo. Y voy a hacer espaguetis. Faltaba el fuego, pero es que si no me voy a tardar mucho. Hay un poquito de boloñesa que voy a hacer aquí espagueti. No sé por qué he puesto el agua a hervir. Ay, falta limpiar un poco ahí. Acabo de ver. Pues eso, gente más hermosa. Que no sé por qué he puesto ya el agua a hervir, si no sé cuándo va a llegar esta gente. Así que nada, a ver, haría falta fregar el suelo. Y ahí también, pero ya está bien. Así que nada, voy a apagar el agua. Y voy a llamar a Fátima y a... y al Antonio, a ver qué les queda para venir a casa. Y mientras tanto, me voy a sentar un ratito aquí con el Mido. ¡Ay, ay, ay, ay! Pues hago la tele, Mido, corre. Qué mala cara que tengo, me estoy mirando. Tengo una cara bastante, bastante... Sí, mira, funciona. A ver qué funciona. Y nada, yo sé si... Sí, he presentado el blog, pero por si acaso no lo he presentado. Gente. Ahora me fico aquí de costat y más carchofo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Desde una súper fría. Fría Bélgica, ¿eh? Muy soleada, pero fría Bélgica. Que me estoy viendo esto así. Voy a coger una toallita porque me he limpiado antes súper bien. Pero de aquí se sigue viendo un montón. Y me estoy viendo todo el rato en la cámara y me molesta. Así que nada, antes de cascar, me quito esto. Ahora un poquito mejor. Pues eso, gente más hermosa. Te voy a contar unas cosas. Que estoy preocupada. O sea, tengo una mezcla de sentimientos entre la preocupación y la felicidad. Estoy muy contenta que mi cocina está ahí. Estamos todos súper contentos. Pero yo el tema este... de que el Antonio se ponga a hacer agujeros en el suelo para pasar no sé qué tuberías de agua, no sé qué tuberías de luz, porque él está diciendo de cambiar la caldera a corto plazo. Vamos a ver, porque ya sabéis que la caldera a corto plazo hace falta tener bastante dinero, porque ya os dije que para quitar la caldera y traer una nueva nos cuesta unos 4.500 euros. Y hemos hecho el desembolso de casi 2.500 más el suelo, que calculo que serán unos 1.000 más, ya no se nos van a los 10.000 euros en total. A ver, 2.500, 3.500, más 4.500, 4, 5, 6, 7, unos 8.500 euros, cerca de los 10. Y hay que ir mirando el dinero, porque ya sabéis, empiezas a tocar de los ahorros, y hay que decir que a la cocina no le he tocado los ahorros, o sea, yo tengo un tipo de ahorro que es intocable, aunque... pase lo que pase, no se puede tocar ese ahorro. Y luego tengo otra cuenta donde sí que tengo otro tipo de ahorro que sí que puedo tocar, ¿vale? Y es donde yo he tocado el dinero para la cocina. Ya os dije en el otro vídeo que este vídeo, esta cocina, la he comprado solo con el dinero de YouTube, la verdad. Así que esta cocina me la habéis comprado vosotros. Yo he trabajado, pero gracias a vosotros que me permitís trabajar, me he podido comprar esta cocina. Y lo que os decía, gente más hermosa, a mí me da miedo. Me da miedo el Antonio que se ponga a escarbar y que haya algún problema y que tenga la casa empantanada no sé cuántos días y viene Ramadán. En Ramadán ya de por sí suele ser un mes bastante caótico, al menos en mi casa, porque es el mes donde yo más grabo para el canal de recetas, que es donde más dinero genero, la verdad. Y no me gustaría verme parada ese mes. Que sé que me va a tocar cocinar en la hornilla esta del Action, la hornilla de camping. No pasa nada, me aguantaré. Pero esto yo de tener que ir a fregar los platos fuera. Ya veréis qué rápido va a ir la Antonia a comprar vasos y platos de plástico. Yo no me voy a liar, eso lo tengo clarísimo. Y claro, él me dice un fin de semana. Quiero creérmelo. Quiero creérmelo. Yo sé que tiene toda la buena intención. Sé que me he comido con patatas el voy a traer un profesional que lo haga, pero... sé que si... ya os lo dije también en otro blog. Sé que si yo me hubiera impuesto... porque ya de por sí, Antonio, donde lo veis así de contento y todo, él sigue sin estar de acuerdo con esto. Él dice que esta va a ser una cocina provisional.
porque cuando quite la caldera y cambie el cableado y tiremos la pared que hay entre la cocina y el pasillo, ahí él va a ampliar y según él, ¿qué vamos a hacer con la cocina? Vamos a ver cuándo llega ese día. Es que a mí me hace gracia, os lo prometo que no lo digo por criticarlo, pero es que yo hablo con vosotras como si hablara con una hermana. Es que el Antonio está hablando de hacer esta gran obra como si lo si esto fuera a pasar dentro de 6 meses o dentro de 8 o dentro de un año. Y esto no va a pasar a corto plazo, porque hace falta mucho dinero para hacer este tipo de obras. Y el Antonio, lo vuelvo a decir, él quiere empezar desde arriba. Quiere hacerlo de arriba e ir bajando, 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 ¿vale? Entonces, como yo sé que esto no es a corto plazo, no sé, no voy a poner la mano en el fuego, porque no sé lo que va a pasar en el futuro, pero cabe la posibilidad de que esta sea mi cocina definitiva, ¿vale? O sea, imagínate que esta obra que dice el Antonio no llega hasta dentro de 3 años. ¿Qué voy a hacer con la cocina así como estoy? 3 años. Entonces, por eso he ido y he cogido una cocina buena. Hoy estaba leyendo mucho vuestros comentarios. Digo, menos mal que no hemos cogido fregadero pequeño, porque todo el mundo me decía que fregadero pequeño no, que para ollas grandes que no, que solo de un cuerpo que no. Así que gracias a Dios, alhamdulillah, que me dejé llevar por el instinto y en el último momento decidimos el coger el fregadero cuadrado con el escurridor incluido. Y también me decías que en España incluso está prohibido poner el fuego tan cerca del fregadero. Ahora estoy contenta porque lo que os ha explicado Antonio, ¿no? El fregadero está aquí y el fuego está aquí. O sea, está como a otra altura y más de 20 centímetros de separación, unos 30. Y nada, gente, vamos a lo que os decía, que no quiero ser pesada y tampoco quiero ser pesada con este tema. Pero bueno, es lo que va a reinar estos días en nuestra casa, las obras. Me da miedo que se ponga a escarbar y que toque algo, rompa algo y nos quedemos o sin calefacción, o sin agua, o sin luz. Mido, ya está. Mido, ¿puede ser que pase algo así? Sí. ¿Cuánto de probable puede ser? Hay posibilidades. Papá no trabaja de esto ni nada. Papá lo tiene experiencia. Sí que tiene experiencia en hacer obras, pero esto de meter tubos y eso... Oye, quizás nos sorprende. Eso, pero quizás nos decepciona. O quizás nos decepciona, eso está. Y la que va a pagar las consecuencias soy yo. Porque cuando tenga el suelo estar talado y me quede aquí yo con la Yuyina, dirá Yuyina que eso coma la tierra o que no toque las cosas. Pero bueno, lo que os decía, el tema de tirar más de la cuerda y decir que no, que va a venir un profesional a hacerlo, eso me hubiera implicado a tener bronca muy, muy, muy gorda con mi marido. O sea, yo me llené la boca diciendo que sí, que lo voy a traer, y al final me lo he comido con patatas, porque se lo medio dejé soltar y no me dio a entender nada muy malo, pero quizás sí que me dio a entender, bueno, si entra él, salgo yo. Es que es como su padre, que Dios lo tenga en su gloria. Su padre no soportaba que viniera ningún profesional a su casa. Ya os he dicho en otros blogs que mi suegra no pudo arreglar su casa hasta que falleció mi suegro. Porque lo quería hacer todo él, y como nunca podía, o nunca tenía tiempo, o no había dinero, pues nunca llegó a hacerlo. Y se murió sin hacer su casa. Y cuando falleció, mi suegra durante un par de años, todos los hijos reunieron dinero y arreglaron la casa. ¿Y cómo tiene la casa lo muy mal ahora, Nido? Está bien ahora. ¿Cómo estaba antes? Horrible. Vivían en un techo de... como el que tiene Carlota, de Oralita. Yo los conocí así, con un techo de oralita donde habían goteras. Y ahora están muy bonitos, muy bien. Lo único que es un cuarto piso sin ascensor y la escalera. Y la escalera que todavía tienen que reformar. Pero la cocina la tienen bonita, el salón es precioso. Y tampoco solo hay un sitio con wifi. Y todos tienen que ir arriba. Y eso. Bueno, eso es lo de menos, Mino. Estamos hablando de la obra, de cómo está todo. Y cuando ella se puso manos a la obra y entre todos los hijos ahorraron,
Lo pudieron hacer en nada. En nada. Sí, la verdad que sí. En 6 meses. En 6 meses lo construyeron, claro. Pagaron a una empresa y en 6 meses reformaron los 4 pisos. Así que nada, gente más hermosa. Ya tenemos esto recogido. Muchas gracias otra vez, Mido. Yo agradezco mucho cuando me ayudan, ya lo sabéis. Y nada, voy a esperar a ver que el Antonio se ha llevado al Adam, a ver qué le dicen en la radiografía. El Adam, la verdad, que se ha portado muy bien con la pierna, le ha dado mucho reposo. En otros tiempos no lo había hecho, pero es porque está desesperado por quitarse la escayola. Esta vez está desesperado. Y nada, la Jadilla y la Yuyina estarán a punto de entrar, que también agradezco mucho a Fátima que se las ha llevado a dar un paseíto. No están muy finas, pero las noté agobiadas en casa y yo no tengo cuerpo para salir. Hoy de verdad que no tengo cuerpo para salir. Así que nada, me voy a relajar un poquito ahora, gente más hermosa. A ver si me tomo un cafelico o un pimiento crudo o algo. Y voy a ver un poquito la tele. Ver el testarudo con el vecino. Adam, salam aleikum. Bueno, ahora llevas una cosa azul. Ahora vas de ¡No! moda. ¿Por qué Joder, no? estaba bien. El señor me tocaba fuerte y no sentía Y nada. estabas aguantando. No, ¡buah, que no! Ah. Y me pone esto 2 semanas y cree que no voy a 3 semanas al deporte. ¡Salgo a besar! Un amigo, un papá ha ido a recoger el entrenador. Al Mido. ¿El qué? Un amigo ha ido, un papá ha ido a recoger al Mido en el boxeo. ¿Se puede salir esto? Sí. Sí. ¿Sabes lo que le ha dicho el entrenador a papá? ¿Qué le ha dicho? Puedo entrar en octubre a un a Championship, ¿Eso qué es? un torneo de boxeo. ¿Sí? ¿Quién tú, el Mido? Yo solo. ¿Estás contento? Sí, pero por otro sitio no, porque el Mido no se ha esforzado mucho. Pues, ¿qué es lo que tiene que Pero hacer? el Mido ahora, si se esfuerza aún puede entrar. Claro, de aquí a qué mes me has dicho? Octubre, falta 7 meses. Bueno, todavía tiene 7 meses para demostrar que también merece ir al campeonato, ¿no? No, es un torneo. Un torneo, perdón, no campeonato. Pero ahora puedes apoyarla un poquito, ¿no? Sí, puedo caminar. O sea, Pero ahora. vamos a llevar al cole. No, ahora te falta silla de ruedas, ¿no? No, no, no. Antonio con el vecino presumiendo de cocina que ha sido mi idea y no de que va a llegar la Fátima, pobre. Agradezco tanto cuanto me ayudan. No ¿No ha quería jugado nada? despertarla. ¿No ha Sí. jugado nada? No quería despertarla. De verdad. ¿Ha jugado? ¿Ha jugado? ¿Ha jugado? Sí. ¿Cuándo has llegado al Kinder Burdrey? ¿Ha querido Se ha despertarse? despertado antes. ¿De verdad? Entonces ha sido buena idea Mamá, llevártela. ¿no sabes ¿Ah, sí? qué pasa? Congelado, congelado. Yo tengo que prepararme ya. ¿Por qué? Porque tengo taekwondo. Mamá, Nos ha dado Fátima tiempo de limpiar toda la cocina y No, no, mira. el de esto. Hasta el vecino por ahí. Pues bueno, gente más hermosa, hasta aquí el vlog de hoy, vlog largo de los que os gusta. Los vlogs que vienen de aquí adelante, prepararos para ver las peores ruinas de la casa de Antonio al poder. Ahora mismo estoy despidiendo el vlog haciendo la voz en off y está ahora mismo el salón y la cocina que no sé, mira que os habéis cagado muchas veces en el Antonio, pero esta vez lo vais a maldecir de verdad. Yo me río porque llorar ya he llorado. Así que nada, gente, va de ahí, hermosa. Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería igual. Así que os vamos a dejar a todos y a todas bajo la protección de Allah. Azawajal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deseo una súper. Ahora mismo soleadísima Bélgica. Assalamu alaikum. Cambré con camuchalí con canjamacalí como quimatimal para allá. Taralí con salamalí con.